Dos equipos colosales que miden sus fuerzas hoy sobre este césped. Será una fecha para el recuerdo. En instantes, toda la emoción del fútbol, acá, en esta pantalla. No se muevan. Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Hermanito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. ¡Qué partidazo que veremos! ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. Se mira que cortaron bien el césped de la cancha, ¿no, Mario? ¿Por qué? No, digo que se mira bien parejito. Arranca el partido. Cuidado con esto, puede ser. Tapa bien el centro. Tsunami de oportunidades en el área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. ¡Qué buen pase ha metido! Benjamin Berbic. ¡Excelente como tapa! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Brillante cambio de juego. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Wilczek. Controla la pelota y sigue. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Esta no la falla. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás
para que llegue esa pelota a su destino. Y bueno, es una jugada espectacular. El tiro muy fuerte del arquero, nada que hacer. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esa pelota ha salido en lateral. Viene ahí para meterse en el trayecto. Artur Tjurdjinsik. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Cubre bien esa pelota. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Pita el árbitro, habrá tiro libre. No sé si sacará tarjeta, no creo. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Despeja largo la pelota. Adiós, le dijo el defensor. Y hasta acá llegó Varane, corte defensivo. Sigue con la pelota. Ahí está el disparo. Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Tapa bien el balón. Hay espacio suficiente para avanzar. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Justo les ha quedado la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Un bloqueo impresionante. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y de ahí le pega. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fue mal al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Apenas se arranca el partido y ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla.
Y míralo como va, no lo detienen. Hay tiempo y espacio para el centro. Y han perdido la pelota. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Es bueno ese pase filtrado. Entusiasmadísimo va al arco rival. Buen corte, justo a tiempo. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Qué bien le pegó, ¿eh? Venía de primera, dentro del área. Normalmente estas no se tienen que fallar, pero a veces se equivocan. Este sí se equivocó para meterla adentro, ¿eh? A cobrar. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Desde ahí no falla. Ojo que acá hay gol. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Llueve el córner al centro del área. Salió el arquero a cortar ese centro. Qué gran servicio. Buena intercepción. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se ve presionado en el fondo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Le va a pegar! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! Rápida transición al ataque. ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Buena pelota a la espalda, ojo. Y todo se queda nomás en una muy buena idea. Artur Tjerdzic. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se tira al piso. Ahí están buscando el contraataque. Atento, que parece buena. A darle a la pelota. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Para eso el árbitro dice penal. ¿Podrá ser esta la de la igualada? Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó.
Va la pelota desde el córner a la olla. Y bueno, con esto se acaba. Gran anticipo. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Esa pelota puede pasar al medio. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Será otro tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Avanza sin parar. La tiene pegadita a la raya. Qué bien parado que estaba para cortar. Se equivoca, va la entrega. Esta no la falla. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Sigue ganando terreno con la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Esa pelota es buena, cuidado. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Justo les ha quedado la pelota. Artur Tjerdzic. Ha recuperado muy bien, valiente. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. ¡El disparo! ¡Maravilloso como lo tapa! A ver si la próxima lo hacemos mejor, ¿no? Va a tirar el cinto, lleva peligro. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia!
Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Toca la pelota con la mano y falta. Brillante cambio de juego. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Córner al corazón del área. Esto es penal, pero clarísima la mano. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Como dice el lugar común, Mario, penal bien pateado de gol. A veces pegándole mal también entra, ¿eh? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. A ver si decide mandarla al área. Sale el centro al segundo palo. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¿Qué esperaba? ¿Que no levantara la bandera el asistente? Artur Tjurtinčić. Este equipo que quiere atraer para buscar más lejano. Benjamin Verbitz. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? A continuación, el lateral. Wilson. Atento que esto puede ser peligroso. Hace bien sacándola del peligro. La bocha que cambia de dueño.
oportuno en el corte del balón. Cuánta imaginación en ese pase. Desde ahí. Tapa es, atentos. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¿Qué les parece si vemos una vez más el gol que empató todo? Vaya fuerza que le ha dado a ese remate, ¿eh? Y entró por la izquierda. Nada que hacer, a festejar. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Pase adelante, le dijo el defensor. Se vuelven a juntar. Ahí se viene el disparo. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Buena pelota! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Qué bien parado que estaba para cortar. Esa pelota buena. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse. ¡Gol! ¡Gol! Y con esto toman la delantera, Fernando. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. El partido por ahora 2-1. El árbitro le está regalando 5 minutos más de fútbol en este estadio. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí están buscando el contraataque. Gran pase, puede ser. ¡Qué balón! Esta no la falla. Era buena esa, pero el disparo termina pegando en el poste. Con la distancia tan cortita que tenía y le dio, pero con toda su alma. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Gran pelota atrás. ¡Gol! ¡Y cayó el empate nomás! Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? A esta distancia no esperaba que resultara.
en la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Esa pelota es buena, cuidado. Gran centro. Alejando la pelota. Pase bastante peligroso. Gran bloqueo. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. La pelota no tiene dueño. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua. Ya volvemos con la segunda parte. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que hoy ha entrado con todas las pilas puestas. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¡Ay, mano! Es lo que ha dicho el árbitro. Que esto no es un partido de básquet, esto es un partido de fútbol. Buena forma de cuidar el balón. Señoras y señores, termina el ataque. Esta puede ser buena. Pero la defensa retoma la posesión. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Pinta bien si la juegan por el centro. Llega muy bien a reventarla. Esto sin duda, claro, es posición adelantada. Arthur Tjerdzic. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Mira si se tienen ahora la contra. Cuidado que puede terminar en gol. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. El arco todavía tiembla. Venía todo bien y le ha quedado el rival. Me parece que el equipo que ataca agarrará después el partido el arco. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Arthur Tjerdzic. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio.
Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Valió la pena el esfuerzo y sigue el juego. Puede haber peligro. Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión. ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota, ¿eh? Wilczek cubre bien esa pelota. Gran pase, puede ser. Avanza Ibai, que se comió una moto. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. La puede levantar al medio. Wilczek. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Buena pelota. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Tsunami de oportunidades en el área. Otra pérdida de balón. Muy buena entrada, la pelota al costado. Atrás el centro y bueno, muy buena tapada de este arquero. Tiro de esquina al centro del área. El arquero y sigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como estaba bien el resultado, pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Atento, que desde ahí le puede pegar. Ese buen centro. Ahí tratando de cuidar el balón. ¡Ahí le pega! ¡Ahí está! Y se ponen por delante, ¿eh? Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque
tenía que haber rechazado la pelota esa para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Le queda todavía media hora al compromiso. Tiene oportunidad de cruzarla. ¡Remate! ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Artur Tjerdzic. Maravilloso como lo tapa. Se corta hasta ir a mala jugada. Cruzarla. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Se le fue el balón, así nomás. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Tiene ganas de tiro en el centro. Impidiendo que pase la bocha. Hay peligro en el pase, ojo. Se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Seis goles por ahora, este partido se ha vuelto loco. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Esta puede ser buena. Puede ser buena, se la juega por el medio. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí va la pelota y el arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. No pasa nada, sacan desde el fondo. Todo en par. Estado en este partido gracias a este gol que repasamos de nuevo. ¿Y qué podía ser el contrario? Si tal como venía, le pegó. Y está todo listo para que se realice el cambio. Tiene ganas de pegarle. Gran atajada, pero sigue con vida. Un poquito más de presión, señores, y es posible que se rompa el empate, pero
Primero hay que hacer algo con ese arquero que está parando bastante bien. Han llegado bien esa pelota. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. El referí dejó seguir, pero prefiere pitar la falta anterior. ¡Qué buen pase ha metido! ¿La va a cruzar? ¡A ver qué hace ahora con la que tiene! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Le quedan 20 minutos al partido. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Era ahí en la recuperación. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Hace bien para guardar esa pelota. Que no se le olvide la pelota más. Ahí se viene y si se anima lo clava. ¿La podrá meter por ahí? A ver si esto trae peligro. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ahí está! Y se ponen por delante. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. A esta distancia no esperaba otro resultado. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Lo metió! No te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que
fue el preludio de una gran anotación. ¿Y qué querés que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había delante y con la fuerza que venía, nada que hacer. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Tremendo descuido de este jugador. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Absurda pérdida de pelota. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Una pelota regalada. Este pase tiene potencial. Qué buena entrega. Buena pelota metió. Y acá saben que no pasó nada. Se puede venir la contra, ojo. Qué bien parado que estaba para cortar. Benjamin Berbich. Ahí está cerca, puede ser, y está. Parecía el gol que le daba el descuento. Señoras y señores, siguen 2 goles abajo. Y máximo ya cuando el partido se está terminando. Eso le daba una pequeña oportunidad, pero ahí lo dejó. ¡Disparo peligroso! ¡Ojo con esta falta y mano y un tiro libre peligroso! El árbitro que detiene el juego, hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Bueno, si alguno pensaba que el travesaño iba a jugar a favor, pero del que partió, porque convirtió el gol y a festejar. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien.
está bien parado para un centro al área. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Vaya momento, hay penal! ¡Esto lo pagarán caro! A ver si lo igualan con este penal. ¡Y gol! ¡Así era! Una vez más la reiteración del penal. Qué fácil que se ve de acá arriba, ¿eh? Pero qué bien lo tiró. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5 a 5 se han puesto. Esta puede ser la jugada del triunfo. No, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? El árbitro pita la falta, pero es la anterior. Y ahí va el centro. ¡Al palo se fue! Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Bien pasado este balón, acá hay peligro. La pelota sigue con vida, gran atajada. Aliento importantísimo que baja desde las tribunas. A ver si lo aprovechan. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y le pega. El arquero que lo evita. Se despidió y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. ¡Qué buena pelota metido! Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Ver ahí en la recuperación. Centro al área, muy congestionada. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Guardando bien el esférico. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. ¿Será que se viene el gol ahora? Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Y llegaron a apurar a este jugador. Acá se viene para romper el empate en la pizarra.
estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Y cambia de posesión ante el ataque. Y hasta ahí llegó esta jugada. Todo el estadio en pie, puede ser el córner de la victoria. Tiro de esquina al centro del área. Ese penal claro, lo ha señalado el árbitro, penal. Buscan liderar de nuevo el marcador. ¡Gol! ¿Qué te puedo decir, Fernando? Espectacular como le pegó. Y al medio. Con seguridad. El arquero se tiró, pero nada pudo hacer. Es una película de terror para los arqueros. Una necesitan para empatar el partido. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Estos hinchas, Mario, están convencidos que el árbitro los mandó al bombo, que los perjudicó directamente. Acá, señores, no hay discusión. El árbitro pitó penal y todos a callar. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación.